Linda propuesta. Bueno, muy bien. 7:33 de la mañana. Hoy se reúne el equipo económico, dijimos. Están evaluando cómo lograr que los turistas que vienen a la Argentina puedan usar la tarjeta y que el dólar, que les reconozcan unos 300 pesos por sus dólares, lo que valen los contados con LIC y los dólar MEP. Todo esto porque, bueno, sigue siendo muy delicada la situación del central. El mes pasado hubo déficit comercial, fundamentalmente por el precio que significó la importación de energía, que se encareció con la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese contexto, la situación se está poniendo muy delicada en Europa. Hay una alerta ayer, por un lado, de un comunicado de la Comunidad Europea, también del Fondo Monetario Internacional, diciendo, ojo que Vladimir Putin está usando el gas y el petróleo como arma de guerra y esto está complicando a Europa. Andrés Goldschmidt vive en Berlín, trabaja para la cadena pública Deutsche Welle allí en Berlín y ahora está de vacaciones en Inglaterra. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Qué tal, María? ¿Cómo están todos? Saludos. Saludos. Acá te perseguimos en tus vacaciones. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, la Comisión Europea lo que está pidiendo es que empiecen a cambiar ya los hábitos de consumo en Europa para no ser tan dependientes de Vladimir Putin, ¿no? Exacto. Es un paso más. Esto ya se está pidiendo desde hace mucho. Ya hay muchos cambios en todos los países de la comunidad para tratar de diversificar. En Alemania muchísimo más, pero lo que ya se reconoce es un plan para ahorrar gas, para ahorrar energía en todos los países. Lo que trajo más polémica es que tiene un primer paso voluntario, ahorrar un promedio del 15%, este promedio también, o este 15% en todos los países es polémico, pero más controvertido es el hecho de que en un segundo paso, si no se logra este objetivo, planean hacerlo de forma compulsiva, es decir, obligatoria. Ya países como España o Portugal ya expresaron su desacuerdo, por decirlo menos. O sea, para estar menos dependiente del gas que manda Putin a Europa, lo que dicen es que todos los países se pongan como objetivo de corto plazo bajar el consumo de gas en un 15%. Exacto. Lo que sucede es que justamente lograr una menor dependencia es algo que lleva más tiempo, por supuesto. Y lo que ahora sucede es que hubo un corte de tipo técnico, esto ya lo habrán visto ustedes, desde este Nord Stream 1, este gasoducto que viene de Rusia hasta Alemania, y los miedos que había de que de pronto pueda Rusia directamente decidir cortar el suministro. Esto no sucedió y empezó a correr gas a través de ese gasoducto, aunque menos de lo que esperaba, pero ante la posibilidad, como le dice el comunicado, de que Rusia intensifique el uso como arma, así lo dice el comunicado del suministro de gas, entonces tiene que haber una reducción, no una mayor diversificación, eso sí, pero una reducción abrupta del consumo para enfrentar el caso de que se cierre el suministro. Los hogares, digamos, que hay recomendaciones, están en verano, ¿no? Obviamente, están viendo a cuánto ponen el aire acondicionado, etcétera. ¿Qué recomendación hay para los hogares? Bueno, el plan lo que contempla es que justamente cada país haga a su vez un plan de ahorro, de recomendaciones de ahorro hogareñas y también en la calefacción, por ejemplo. Eso está dependiendo de cada país, cómo son las costumbres y cómo es la calefacción. No en todos los países la calefacción funciona principalmente a gas y no en todos los países la calefacción es tan importante, no es lo mismo en España que en Finlandia. De manera que el ahorro hogareño, que sí está contemplado, eso dependerá del plan que elabore cada país, y luego están las recomendaciones de sustitución, es decir, que la industria, por ejemplo, en procesos que utiliza gas, utilice otro hidrocarburo, pero eso dependerá de cada país. Claro. ¿Vos ya lo sentiste? Una cosa que quería agregar, decime. Perdón. La calefacción, el uso hogareño es uno, o los hogares son los consumidores protegidos de alguna manera, donde las medidas llegarían en última instancia. Cortar el gas en los hogares sería una opción. Primero sería la racionalización o la sustitución o la disminución del consumo en la industria. En la industria. Andrés, ¿vos lo sentiste en tu factura, en tu casa en Berlín? Yo las miro poco, por suerte, pero es así. En Alemania y en muchos países
el gas viene subiendo desde hace muchos meses, antes de la guerra en Ucrania, y esa subida además va siendo bastante retrasada, porque los contratos se hacen con anticipación, entonces las empresas tienen que respetar los contratos que se hicieron. El gran efecto de la guerra en Ucrania, no solo en Alemania, sino en los otros países, se va a empezar a ver en las facturas que vienen, y en muchos casos según dice acá la Agencia Federal de Redes en Alemania, hasta triplicar o más la factura de las facturas anteriores, lo que quiere decir para muchos hogares, una factura directamente impagable. Claro. Bien, Andrés Goldschmidt vive en Berlín, trabaja para la Deutsche Welle, está en Inglaterra, contándonos el panorama de lo que está pasando con los consumos de energía en Europa. Gracias, Andrés. A ustedes. Hasta luego. Bueno, hubo una recomendación de la Comisión Europea, que le dicen, no podemos ser tan dependientes de Putin, bajen los consumos de gas, busquen sustitutos, arréglenselas. El Fondo Monetario ayer prevé que va a caer el crecimiento de Europa como consecuencia de la dependencia del gas ruso. Sí, a eso le sumás la crisis social que te implica, lo que recién acaba de decir, esto de que mucha gente no va a poder pagar la tarifa, algo que ya venía arrastrando, pero que ahora lo vas a ver en países donde no estás acostumbrado a tener esta discusión. No, y el absurdo es seguir teniendo en un país como el nuestro, si no somos lo suficientemente ricos para discutir el ingreso universal, imagínate, es mucho más barato que el nivel de subsidios a la energía que tenemos en la Argentina hace tantos años. 20 minutos para las 8 de la mañana. Foster the People. Call it what you want.